Vale. Este es el video número 180 del curso de FastAPI. Ya hemos probado todas las operaciones de ruta que nos ofrece esta API con acceso a base de datos. Entonces, probamos esta ruta users de tipo get, la de tipo post que permite crear un usuario. Otra de tipo get que permite leer un usuario dando el ID, especificando el ID. Otra ruta que permite crear un ítem para un user ID. Muy práctico. Y la última ruta, la número 5, permite leer los ítems, cierta cantidad de ítems. Ok, entonces regresamos aquí al documento de FastAPI. Interactuar con la base de datos de forma directa. Si queremos explorar la base de datos, SQLite, el archivo concretamente, sin necesidad de utilizar esa API que creamos, todos estos archivos, es posible depurar su contenido, agregar tablas, columnas, registros, modificar datos, etc. Para ello, se recomienda el uso de DB Browser for SQLite, que es la herramienta que utilizamos. También hay herramientas en línea que facilitan la exploración de este tipo de archivos. A ver, está esta herramienta, SQLite Viewer. Nos dice que subamos el archivo, entonces, a ver, copiemos la ruta nuevamente, la pegamos aquí y le damos clic en Open. Entonces, dice que hay dos tablas, ítems, que tiene tres registros. Efectivamente, esos son. Ahí está User, tiene esos dos registros. Yo aquí puedo cambiar, digamos, la selección, inclusive colocar la cláusula where, donde el ID sea igual, digamos, a 1. Entonces trae a John. Si decimos 2, trae a Edward. ¿Vale? Pero si escribiéramos aquí 3, evidentemente no trae registros. Estas herramientas pueden ser útiles cuando prácticamente queremos explorar el contenido de las tablas de una base de datos. Ok, por eso se llama SQLite Viewer. No es un editor completo como DB Browser for SQLite. Uno podría hacer lo siguiente. Podríamos utilizar por aquí la inteligencia, el chat conversacional de Bing Chat y preguntar alternative to SQLite Viewer. A ver qué recursos encontramos. Esperamos ahí. Ok, también está SQLite. Un segundo. A ver. Bueno, nos manda directamente a la página. Está SQL Studio, que está disponible para todas las plataformas operacionales, pero estas son aplicaciones que se instalan o se ejecutan en el sistema operativo. Aquí le podría decir Web Applications to explore a SQLite Database File. Encontremos opciones. Listo, Web Application to explore a SQLite Database. Es posible que nos aparezca la que. Ah, bueno, ahí está Extend Class, que es una de las que se menciona aquí en el tutorial. A ver, ahí la he abierto. Vale, Database Files, OpenDB File. Abrimos el archivo, el que estoy resaltando ahí. Este archivo. Aparece users, ahí están los tres registros. Parece que desde aquí se pueden hacer eliminación de datos. Nos pregunta.
Pum, se elimina. Ok, podemos hacer operaciones de tipo select. Ahí nos da la sintaxis. Esa está mejor que la anterior. Pero si lo que uno únicamente necesita es explorar datos, pues con SQLite Viewer es suficiente. ¿Vale? Podemos crear una tabla. Entonces ahí escribiríamos, podríamos escribir el código. Podemos guardar. Podemos guardar, también compartir, exportar, digamos a CSV. ¿Con cuál separador? Las cadenas que sean null las podríamos dejar simplemente con null o ND o NA, según como nosotros queramos. Y especificar el encabezado, que se incluya o no, exactamente. ¿Qué pasó ahí? Dice, you must execute a query. Ah, ok, entonces yo le podría decir, bueno, carguemos otra vez la base de datos. Entonces, users, row, exportar a CSV. Digámosle que sí. Nos pide una ruta. Dejemos la ruta en donde estamos trabajando. Estos son los registros de user. Entonces, podríamos escribir aquí user. Punto CSV. Y ahí está el contenido, pero ya en formato CSV. En esto como tip existe, a ver, existe una extensión para visualizar archivos CSV de una forma muy práctica. Convierte en arco iris las columnas. Cada columna tendrá un color, digamos, representativo. Abramos nuevamente el archivo CSV y observemos que las ID, todos los valores, tienen color negro, email color rojo y así sucesivamente. Facilita la lectura, porque lo contrario, debido a la longitud variable de cada campo, de cada columna, pues se hace difícil, digamos, saber a qué columna pertenece determinado valor. Yo sé que esta cadena pertenece a hashed password. A esa columna. Bien, ¿qué más hacemos? ¿Qué más encontramos aquí? Alternativa a una sesión de base de datos con middleware. Yo creo que podríamos cortar aquí y continuar en el siguiente video. ¿Por qué? Porque aquí ya es otra tarea concreta que debemos realizar, que la base de datos quede como un middleware.